Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, esta tiene que ver con la marca automotriz alemana Porsche, porque Porsche ya arranca la producción de su combustible sintético e-Fuel, hecho a partir de agua. Y bueno, por el momento es solamente una solución experimental, pero la marca Porsche espera vender millones de litros de este combustible ecológico para automóviles a finales de la actual década 2020. Y como sabemos, esta biorrefinería está precisamente ni más ni menos que en Punta Arenas, acá en Chile. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, en Sudamérica pronto se impulsarán a los coches de la marca Porsche en todo el mundo, gracias a una nueva planta de biocombustible que inició recientemente su producción. Y bueno, como sabemos, el fabricante automovilístico alemán anunció que su planta piloto en Punta Arenas, Chile, o sea, precisamente en Punta Arenas, acá en Chile, inició con éxito sus primeros litros de e-Fuel, el nombre que la marca automotriz domiciliada en Stuttgart puso su combustible sintético, que está hecho a partir de agua y dióxido de carbono usando energía renovable. Y bueno, como sabemos, la marca Porsche estuvo trabajando con socios en nuevos combustibles líquidos por muchos años como complemento, quiero decir, al trabajo en coches eléctricos que el grupo Volkswagen, que en su conjunto estuvo desarrollando. Y bueno, Porsche ve estos e-fuels como un complemento ecológico de los EV, en lo que llama su camino de doble E, que abarca tanto la movilidad eléctrica como los combustibles sintéticos. Y bueno, Porsche llama este combustible, llama e-fuel a esta alternativa práctica, que va a permitir que los coches con motor de combustión interna operen de una forma casi neutral en CO2, y aseguró que su nueva planta podría producir hasta 550 millones de litros de biocombustible cada año antes del final de la actual década. Y bueno, como sabemos, aquellos litros algún día se venderán en el mercado abierto. Y bueno, poseían representantes de la marca automotriz alemana durante una sesión informativa, pero el lote de pruebas inicial de unos modestos 128 mil galones anuales está destinado más a fines promocionales. Y bueno, el e-fuel se enviará primero desde Chile, a lo que el fabricante automotriz alemán llama sus proyectos faro, como la Supercopa Porsche Mobile One. Y bueno, el e-fuel también se utilizará en los modelos de los Porsche Experience Centers de todo el planeta, lo que permitirá a sus fanáticos quemar biomasa en lugar de combustibles fósiles en la pista. Y bueno, una vez que finalice la fase piloto, esta planta de Punta Arenas, acá en Chile, podrá producir 55 millones de litros cada año, proyectados para mediados de esta actual década. Y eso es lo que asegura Porsche, antes de alcanzar el objetivo de 550 millones de litros 2 años después. Y bueno, el comienzo de la producción anual se remonta a al menos 5 años. Y bueno, fue en aquel entonces cuando los ingenieros de la automotriz domiciliada en Stuttgart discutieron por primera vez la combinación ideal de Chile de fuentes fiables de energía renovable y oportunidades de envío con Siemens Energy, según Michael Steinar, quien es el miembro de la junta directiva de la marca Porsche. Y bueno, como sabemos, la marca automotriz domiciliada en Stuttgart también trabajó con la empresa global de e-fuels HIF ExxonMobil de Estados Unidos y otros socios de esta planta, según explicaron. Y bueno, el uso de energía renovable para producir un combustible líquido posee un mayor impacto en la reducción de las emisiones totales de CO2 que cualquier otro combustible fósil que pueda usarse para transportarlo a los usuarios finales. Y bueno, según Bárbara Frenkel, que es miembro de la junta directiva de la marca automotriz alemana, bueno,
Frenkel también habló en la rueda de prensa y aseguró que tiene sentido usar energía verde donde se encuentre siempre y cuando sea posible. Bueno, si no hay suficiente energía renovable disponible para hacer e-fuels, tiene mucho más sentido que uses esta energía directamente en los coches eléctricos. Eso es lo que asegura Frenkel. Y bueno, nuestra estrategia es impulsar completamente la electromovilidad. Y además tenemos los e-fuels, por lo tanto, especialmente cuando se trata de Europa, es de vital importancia que el gobierno aumente la ambición de establecer una buena infraestructura de carga basada en energías renovables. Bueno, pero ahí es donde Chile, este país destaca. Y bueno, como sabemos, este país latinoamericano, o sea, Chile, es capaz de proporcionar un suministro constante, lo que significa que tiene sentido usar energía cero emisiones allí para hacer un combustible líquido que luego se pueda quemar en lugares que no poseen una infraestructura de energía renovable bastante sólida, pero que puede manejar un biocombustible como sustituto de la gasolina. Y bueno, esto es especialmente importante para los aproximadamente 1.300 millones de vehículos con motor de combustión que circulan hoy día en las rutas de todo el mundo, afirmó Steiner. Y bueno, en abril FIF Global anunció que había obtenido 250 millones de dólares en inversión de capital de diversas compañías, incluyendo a la mismísima Porsche. Y bueno, el dinero se recaudó para financiar una expansión del negocio de descarbonización de que la empresa HIF, incluido los proyectos e-fuel neutrales en carbono en Estados Unidos, Chile y Australia. Y bueno, como se llama, Porsche afirmó que invirtió más de 100 millones de euros en desarrollo y producción de e-fuels, incluido más de 75 millones de la empresa HIF. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, como si fuera, chao.